Vamos a iniciar, luego de agradecerle pues que estén con nosotros y darles esta formal bienvenida, con el acto de apertura que nos ocupa en esta ocasión antes de dar paso a la conferencia que tendremos para iniciar esta mañana. De inmediato vamos a recibir las palabras de la directora general de Contrataciones Públicas. Habla para nosotros la doctora Yocasta Guzmán. Buenos días a todos los presentes, en especial a quienes nos acompañan en la mesa principal, Sonia Díaz, Coordinadora General de Participación Ciudadana, quien es el Capítulo Nacional de Transparencia Internacional que coordina junto a nosotros este evento. Steven Greener, representante técnico de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, que también nos apoya en esta actividad y cuyos esfuerzos han permitido que parte de nuestros homólogos de los países que integran el SICA se encuentren con nosotros. Al señor Miguel Pelalillo, conferencista invitado para esta apertura, y a muchos que son y han creído en la propuesta que hemos lanzado desde el gobierno de llevar transparencia, acceso y sobre todo de involucrar a la gente, a la ciudadanía en este tema de compras públicas, como lo son Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de Finjus, que ha adoptado junto con nosotros esta agenda y nos ayudan a llevarla adelante, a Rolando Guzmán, rector de INTEC, que cree también y apoya todos estos esfuerzos, a Javier Cabreja, miembro del Consejo de Participación Ciudadana, que también ha trabajado por temas de transparencia y sobre todo por temas de rendición de cuentas y que ha tenido una agenda muy dilatada en toda la sociedad. Y a Karina Mañón, que está con nosotros en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores y que coordina todo lo relativo al SICA. A todos ustedes, a las MIPYMES, a las mujeres, a las instituciones, a los proveedores en sentido general que nos acompañan y sobre todo a los miembros de las comisiones de veeduría que han creído en la propuesta que le ha hecho el gobierno de que se integren junto a nosotros a trabajar por un tema tan importante como son las compras públicas para el país. Muchísimas gracias a todos. A todos los miembros de Transparencia Internacional en sus distintos capítulos que también nos acompañan hoy como parte coordinadora de este equipo. Nosotros ayer tuvimos un momento muy importante. Tuvimos un momento donde se dio el inicio formal a este evento con la participación y la presencia del presidente de la República y con el ministro Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia, que tuvo el discurso inaugural. Yo creo que el discurso del ministro habla por sí solo, no necesita interpretación. Y él recoge como ministro de la Presidencia lo que es el compromiso firme del gobierno. Siempre se dice que en estos temas, no solo en los de compra, sino también en los de reforma y modernización, si no hay voluntad política no se avanza. Y es verdad. Pero lo que hemos nosotros podido darnos cuenta es que la voluntad política no es suficiente. Necesitamos mucho más que voluntad política porque llevar esos conceptos, esas propuestas que hace el gobierno a materializarse en políticas públicas implementadas por las instituciones y sobre todo asumidas por la sociedad es muy difícil. Y es por eso que invitamos a la ciudadanía que nos acompañe a través de las comisiones de veeduría, que hoy ya cuentan 19 comisiones de veedurías integradas, más de 140 personas participando en esas comisiones de veeduría. Y realmente para nosotros es un reto, porque como decía hablando con algún amigo, decíamos, nosotros no sabemos si esta puede ser la solución a un problema, pero nos estamos arriesgando a ir por un camino diferente a como hemos ido hasta ahora. Una de las cosas que hemos encontrado
cuando trabajamos y abordamos los temas de compras públicas, es que hay mucha desconfianza desde la sociedad hacia la administración y desde la administración hacia la sociedad. Y eso nos ha mantenido trabajando en las aceras opuestas. Nunca nos hemos dado el espacio, o casi nunca, para trabajar de manera conjunta. Y eso es lo que ha tratado de hacer el gobierno con esta invitación. Tenemos precedentes importantes de colaboraciones, pero nunca se había llamado a la sociedad a que vengan a ver lo que estamos haciendo en las instituciones. Y para nosotros eso tiene un doble enfoque. El primero es que la sociedad conozca cómo funcionan las instituciones por dentro, porque a veces es muy fácil uno juzgar sin conocer la realidad de las instituciones, y es mejor que conozcan desde dentro cómo funcionamos. Y el segundo, sobre todo, que para mí es un aspecto que todavía se está perfilando, es las oportunidades que nos da trayendo personas de distintos sectores de la sociedad para que nos juntemos por un interés común, que en este caso es la transparencia, el acceso y la equidad a las compras y la participación, pero que puede ir más allá. Por ejemplo, nosotros hemos identificado en distintas de las comisiones que hay personas que tienen una dilatada experiencia trabajando el tema de pymes. Y para nosotros en el gobierno es importantísimo contar con su experiencia, ya no solo en el tema de compras, sino específicamente en el tema de MIPYMES. Pero así podemos ir viendo otras vinculaciones que se pueden establecer entre los miembros de las comisiones de veeduría y las instituciones. Y yo creo que para nosotros ese es el elemento que en principio no se ve, pero que tiene mucho... Tiene mucho que dar, sobre todo para el país en sentido general. Todo esto no pudiera ser posible también sin el apoyo de quienes hasta ahora han sido aliados de estos temas y quienes en cierta medida lo han impuesto en un momento, que son los organismos internacionales. Normalmente el tema de compras se ha atacado más que nada por el tema del control del gasto. Y nosotros decimos compras es más que control del gasto. Compras, y a través de las compras públicas se pueden formular políticas públicas inclusivas. Se puede trabajar el tema del desempleo, pero también se puede trabajar el tema de cómo vinculamos a los sectores productivos nacionales y cómo ayudamos a nuestra industria a desarrollarse y fortalecerse. Hasta ahora compras públicas ha sido como un vecino pobre, un vecino que no tiene nada que dar. Y nosotros decimos, el reto está precisamente en que esa política pueda adquirir su real dimensión. Porque al fin y al cabo, y eso lo hemos introducido en el debate desde el principio, si queremos controlar la calidad del gasto, tenemos que ver cómo se ejecutan los procesos. Tenemos que ver para qué las instituciones compran. Y lo más importante de todo es, tenemos que hacer, como decía ayer Jorge en su exposición, que no tuvo desperdicio, tenemos que hacer que esas obras, bienes y servicios, además de llegar al menor costo posible y sobre todo también con eficiencia, con eficacia, lleguen oportunamente. Porque él ponía el ejemplo de los libros de textos que llegan 3 años después y los niños están sin aprender. Pero ¿y qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con las medicinas, por ejemplo, de un programa hermoso que tiene el gobierno dominicano para atender las necesidades de los pacientes que sufren enfermedades catastróficas? ¿Dónde el tener o no la medicina de manera oportuna puede significar la vida o la muerte de una persona? De eso es de lo que se trata cuando hablamos de compras. No es solo de intereses. Hasta ahora lo que ha salido del tema de compras ha sido lo peor. Ha sido que no rendimos cuenta, ha sido la desconfianza que se ha generado a raíz de que se usan mal los recursos públicos,
Ayer el ministro decía, ha llegado el momento en que nunca más la administración sea excluyente, ni tampoco haya tráfico de influencias. Y en compras ese es el tema que se ha destacado hasta ahora. Y nosotros decimos, no, la propuesta es mucho más allá. Es más allá porque tiene que ver con la gente, tiene que ver con la ciudadanía y tiene que ver con la vida de las personas. Nosotros organizamos este foro y lo organizamos dentro de la presidencia pro tempore que tiene el país del SICA a solicitud del presidente de la República. Es decir, esta iniciativa no parte de la dirección, parte del presidente, que fue también el que solicitó al SICA que incluyera el tema de las MIPYMES en la agenda de trabajo de todos los países que lo integran. Y también el tema de la vinculación de las MIPYMES a las compras públicas. Es decir, hay una voluntad presidencial que nosotros los que estamos en las instituciones y los que están también en el sector de los proveedores de la MIPYME, tenemos que tomarnos la palabra. Y si ustedes dicen que quieren trabajar, lo que le decimos es ayúdennos a trabajar. Vamos a ponernos de acuerdo porque no tenemos alternativas. Podemos perder el tiempo en discusiones estériles, en socavar la legitimidad, la poca legitimidad que podamos tener sociedad y administración, o podemos invertir ese mismo tiempo en buscar soluciones. La invitación del gobierno es a que busquemos soluciones. No es un tema fácil, no es un tema fácil como no lo es ningún tema donde estemos involucrada tanta gente. Y sobre todo, con una agenda pendiente que tiene toda la región, de temas como salud, educación, servicios públicos de calidad, que es una utopía a veces para nosotros como países de Centroamérica y el Caribe. Pero es hacia ahí que nos tenemos que dirigir. Y ahí la participación de compras públicas en cada uno de nuestros países, la participación de las instituciones que trabajamos con ese tema es fundamental. Yo digo, yo no quisiera ver a compras públicas solo como el órgano rector de la contratación pública, sino como el órgano facilitador de que las instituciones cumplan con sus atribuciones y que el gobierno, en este caso, cumpla con su plan de gobierno, con su compromiso por el cual fue votado por la ciudadanía. Nosotros decimos, ¿y cuál es la diferencia que hay en el abordaje que se le está dando a este tema hasta ahora? Y es precisamente que es una agenda que se ha ido enriqueciendo con el paso del tiempo. Y la única diferencia que hay, al igual que la única diferencia que hay con las MIPYMES, es que se incluyó en la agenda de un gobierno. Y ese es el poder que tiene la política. Y por eso es que tenemos nosotros como ciudadanos que importarnos mucho cuál es la propuesta de los políticos con relación a temas tan importantes como el de compras, como el de MIPYMES. La propuesta que hizo este gobierno fue utilizar el poder de compra del Estado para el desarrollo de los sectores productivos. Nosotros coincidimos en esa agenda con algunos países, pero muchos todavía no han visto ese poder que tienen las compras públicas para el desarrollo de sus sectores productivos, pero también para eliminar exclusión, desigualdad y sobre todo para acercar a la gente a nosotros. Aquí con nosotros están pymes del sector del mueble, están mujeres, por ejemplo, como las de Higüey, que están trabajando con nosotros en el observatorio. Hay varias de las asociaciones con las que hemos podido establecer un diálogo. Y lo que nosotros pedimos a todos los actores del país es que luego de este foro sigamos hablando. No tenemos otra solución. Solo poniéndonos de acuerdo podemos llevar a cabo la agenda que tenemos con los proveedores, con las MIPYMES y la agenda que tenemos de transparencia. Esa es nuestra invitación. Para terminar, voy a quizás terminar con lo que nosotros debimos haber comenzado y es con algo que a veces cuando nos decidimos a tratarlo en cada una de las conversaciones que tenemos, sabemos que corremos el riesgo de que nos digan, bueno, pero ¿y qué se cree esta gente que nos está leccionando? Y de verdad que sabemos que puede mucha gente haber pensado eso, pero lo entendimos necesario y corrimos el riesgo. ¿Para qué está la administración pública?
Para mí eso es lo que está detrás de toda la política que pueda hacerse con contrataciones públicas. La administración pública está para servir al interés general. Y eso a veces nos olvidamos en los temas de compras, porque como decía Jorge ayer, estamos muy enfocados en el proceso. Y el reto es cómo, y esas son unas expresiones del presidente, cómo lo hacemos bien, pero lo hacemos en tiempo oportuno. Ese es el reto que tenemos en la dirección y para superarlo contamos definitivamente con la participación de cada uno de todos ustedes. Muchísimas gracias.